Nuevamente estamos con ustedes, escuchándolos e interpretándolos como es el deseo del gobierno municipal. Por eso le hemos pedido a nuestro equipo de producción que esté en las calles, escuchándolos e interpretándolos de manera permanente, es nuestro deseo. Por eso vamos a darle paso a la primera inquietud. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer por el ruido en Itagüí? Todas las discotecas tienen alto ruido tarde de la noche. Querido ciudadano, su preocupación en cuanto al ruido en la ciudad es nuestra preocupación. Por eso hemos dispuesto un equipo desde la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de Gobierno, donde se vienen adelantando unas campañas exhaustivas para el control efectivo del ruido en la ciudad. Ya venimos adelantando una sensibilización con todos los actores comerciales de la ciudad que impida que ese ruido siga perturbando la tranquilidad de los ciudadanos. Por eso hemos pedido la insonorización de muchos de los negocios que estaban perturbando y le estamos dando un tiempo prudencial antes de entrar a una amonestación que impida que sigan ejerciendo su actividad comercial, porque su tranquilidad es nuestra tranquilidad, amigo ciudadano. ¿Qué propuesta tienen sobre los venteros ambulantes, que por si siempre lo aíslan mucho del espacio público? Amigo ciudadano, a usted le preocupa lo que está pasando y lo que va a pasar con los venteros ambulantes de la ciudad, así como nos preocupa a nosotros desde el gobierno municipal, desde el gobierno del cambio. Por eso le hemos pedido a todos los venteros ambulantes de la ciudad, lo primero, que se organicen en unas asociaciones que permita una interlocución permanente entre el gobierno municipal y los venteros ambulantes de la ciudad, como es nuestro deseo, porque también tienen unas responsabilidades que cumplir en cuanto a cumplir las normas de organización que estamos implementando. Pero tenga la plena tranquilidad y confianza que los venteros ambulantes de Itagüí son nuestra prioridad y por eso estamos trabajando para que tengan una organización que les permita crecer en su actividad comercial. Alcalde, muy buenos días. Y la pregunta mía para el día de hoy es sobre los niños que tenían unos computadores que tenían para darles a los niños. Pues yo quisiera saber por qué no se los han repartido, sabiendo que eso era hasta para marzo. Mi querida señora, quiero contar que el gobierno municipal tiene como prioridad la educación, porque la educación será el instrumento a través del cual consolidemos el cambio en Itagüí. Le quiero contar que no queremos entregar de manera improvisada los computadores. Le quiero dar la buena noticia que ya los tenemos en nuestro poder, ya tenemos esos computadores para los niños y niñas, pero no los queremos entregar hasta que tengamos todos los elementos y las condiciones necesarias para hacerlo. Lo primero, ya adecuamos las 38 sedes de las 24 instituciones educativas con la tecnología Wi-Fi, para que permita poder tener una conexión inalámbrica. E igualmente no se tenía la adecuación de toda la planta de energía de las 38 sedes que permitiera que esos computadores pudieran ser cargados. Por eso estamos disponiendo toda la logística necesaria y hemos encontrado un gran aliado en ese propósito de la implementación de las tecnologías, porque no simplemente vamos a entregar el computador como una herramienta más o un instrumento de la educación, sino que vamos a implementar en las 550 aulas de toda la ciudad las nuevas tecnologías de la información. Por eso vamos a implementar las aulas virtuales que permitan que el niño de la básica primaria de manera inicial pueda tener su computador con todos los elementos para que sea el instrumento que permita transformar y ser un modelo en educación como estamos buscando serlo desde Itagüí hacia Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden, amigos itagüiseños, que semana tras semana tenemos la oportunidad de compartir a través de este medio. Por eso los invito a seguirnos a través de la página www.itagüí.gob.co para que de esa manera podamos tener una conexión permanente. E igualmente, a través de nuestro canal Teleantioquia, todos los lunes a las 10 a.m. podemos estar compartiendo e interactuando y de esa manera nosotros, como es nuestro deseo, seguirlos interpretando. Recuerden que Itagüí ya cambió y para que ese cambio se consolide y avance necesitamos la ayuda de ustedes.